Últimas noticias. Ron DeSantis cree saber cómo recuperar la economía de Estados Unidos de América. Amigos, la crisis económica provocada por la era pasada ha golpeado duramente a Estados Unidos. El país ha sufrido una caída histórica del PIB, un aumento del desempleo, una inflación descontrolada y un endeudamiento récord. La administración de Joe Biden ha demostrado su incapacidad para revertir esta situación, aplicando políticas que solo han empeorado las cosas: más gasto público, más impuestos, más regulaciones, más dependencia de China y más intervencionismo estatal. Frente a este panorama desolador, Ron DeSantis, el gobernador de Florida, ha presentado su agenda económica para su eventual presidencia, basada en 10 puntos que, según él, apuntan a restaurar el crecimiento, la competitividad y la independencia económica de Estados Unidos. DeSantis ha demostrado con hechos su capacidad de gestión y su visión de futuro. Bajo su mandato, Florida se ha convertido en el mejor estado del país en términos económicos, con una tasa de desempleo del 4,9%, muy por debajo de la media nacional del 6,1%. Florida también ha sido el único estado que no ha impuesto restricciones ni confinamientos por la emergencia sanitaria, protegiendo tanto la salud como los derechos de sus ciudadanos. La agenda económica de DeSantis se basa en principios claros y sólidos: menos gobierno y más mercado, menos impuestos y más ahorro, menos burocracia y más innovación, menos dependencia y más soberanía. DeSantis propone eliminar las regulaciones innecesarias que ahogan a los emprendedores, reducir los impuestos que castigan a los trabajadores y a las empresas, lograr la independencia energética aprovechando los recursos naturales del país, ponerse firme ante China para defender los intereses nacionales, reformar el sistema educativo para formar a las nuevas generaciones, poner fin a los rescates corporativos que premian a los ineficientes, controlar a la Reserva Federal para evitar la manipulación monetaria, reducir el gasto público para equilibrar el presupuesto y hacer cumplir las leyes migratorias para proteger los empleos estadounidenses. Según DeSantis, estas medidas son necesarias y urgentes para revertir el declive económico que sufre Estados Unidos desde hace años. Solo con una economía fuerte, dinámica y competitiva se puede garantizar el bienestar de los ciudadanos, la seguridad nacional y el liderazgo mundial. Pero dime, ¿tú qué opinas? ¿Cómo te parecen las propuestas de DeSantis para recuperar la economía de Estados Unidos, según él? Déjame tu comentario. Muchas gracias y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América.